Aquí estamos otro momento más para hacer una comida muy buena. Voy a hacer patas de pulpo a la moruna. Vamos a ver, les voy a enseñar como siempre los ingredientes. Yo creo que ya ahí se ve todo. Pues vamos a empezar por aquí. Aquí tenemos tres patatas medianitas y una pequeña, cinco dientes de ajo, azafrán o alimento alimentario, como le quieran llamar. Esto es de ave crema, que es para sazonar tomate. Yo hoy lo voy a hacer en todo. Aquí tenemos sal gorda, pimentón, perejil, zanahorias, cebolla, un puerro, tomate triturado, cuatro tomates grandes, cilantro picado, tenemos aquí un calabacín partido en ocho, medio pimiento rojo, dos pimientos verdes pequeños, tenemos unas alubias verdes, un poco de calabaza, tenemos ras hanú, tenemos cúrcuma, tenemos jengibre, pimienta, más sal fina, orégano, las patas, que ya las verán después mejor, y ya por último el aceite. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es ponernos de forma que ustedes puedan ver lo que voy a hacer en la sartén. Vean que tengo esta sartén y aquí una cazuela, que es donde va a ir lo que se dice todo, prácticamente. Lo que yo haga aquí luego va a ir ahí. Entonces vamos a empezar por echar aceite. Aceite es cuestión de gustos. Yo eso este poquito momentáneamente y según vaya viendo se vaya necesitando, ¿no? Pues vale. Encendemos el fuego, tiramos un poco las patas hacia allá. El pulpo ya está limpio, ya lo tengo limpio de las patas de pulpo, que como podrán ver, son grandísimas. Eso sí, muy caras, pero bueno. Y ahora pues vamos a empezar con ya un poco de orégano al aceite. Al aceite. Mientras vamos retirando esto para usarlo más tarde, claro. Y ahora aquí vamos a asar un poquito de perejil, otro poquito de cilantro,
está mojado todavía de haberlo lavado. Bueno, no pasa nada. Bien, echamos una pizca de sal, echamos un poquito de pimentón, echamos también un poquito de cúrcuma un poco de pimienta y un poco de aceite. Y esto pues lo vamos a mover un poco, quizá con un poco más de aceite. Y esto ahora lo he hecho aquí, al pulpo. Y lo que es el pulpo en sí, lo vamos a ir pasando un poco, solamente para que tenga un poquito de sabor. Y empezamos a poner en la sartén, y esto lo vamos a hacer con todos, claro. Sin miedo, esto no hay que tener miedo. Tres, me queda uno. Bien. Esto lo guardaremos para después, porque lo vamos a utilizar. Lo que ocurre ahora es que yo he acercado más para que puedan ver mejor lo que se va haciendo. Por eso el grifo ahora me coge un poco incómodo, pero no importa. Porque yo, para un enjuague de mano, no tengo problema. Bueno, esto ya se va haciendo. Aquí tengo una que tiene dientes y con este no se me va a escapar. Mientras, lo que sí vamos a hacer es eso de tener una cocina tan pequeña. Es un inconveniente. Bueno.
vamos a echar la cebolla en juliana. Como verá, no van troceadas en pequeño, va todo así grande, para que ocupe mucha superficie. Bueno, esto ya lo tenemos. Las judías verdes que ya están lavadas, se ponen por aquí abajo también. Lo que ocurre es que yo utilizo muchos ingredientes, porque yo hago comida para un par de días, quizás tres también, aunque congele, y estoy esperando que me tienen que traer un tallín, pero más grande. Aquí ahora echamos un poquito de perejil. Y un poquito de cilantro. Bueno, el pulpo le vamos a dar la vuelta, porque yo no, mi intención no es hacer el pulpo aquí, claro. Esto lo pasamos aquí. Esto lo vamos poniendo para allá. Este otro lo ponemos aquí también. A este le damos la vuelta. Y a este también. Y ya. Así. De momento queda perfecto. Aquí, como antes le dije, esto lo iba a utilizar, pues un poquito de aceite, movemos bien y ahora vamos a buscar aquí. Bueno, pues ya tenemos un utensilio más para fregar. Bueno, y ahora las patas de pulpo las vamos a ir colocando. Una, dos, tres y esta última, cuatro. Bien. Ahora vamos a ver. Esto lo vamos a poner aquí. Estos ajitos los vamos a pasar un poco, ¿eh? Aquí echamos un poquito de cilantro y otro poquito de perejil. Y aquí pues vamos a menearlo un poco.
Bueno. Yo no trato de sofreír el ajo, sino más bien que quede un poco así como está, blanquito. ¿Eh? Y todo esto, pues ahora viene aquí, aquí arriba. ¿Eh? Ahora lo vamos a poner a fuego. Lo vamos a poner a fuego. Y le vamos a echar el tomate. Tomate natural, triturado. 4 tomates grandes. Vamos a poner aquí trozo de calabacín, otro trozo más, aquí, y otro trozo más. Ahora aquí vamos a poner todo lo que es pimiento rojo, el verde, ahora vamos echando la zanahoria. Vamos a poner unos trozos de calabaza. Ya solo uno, si luego hace falta, pues lo usaremos. Y ahora en este bol con este poquito de agua, pues es. Vamos a asar todo lo que es el pimentón. Vamos a asar el azafrán o condimento alimentario. Aquí le echamos un poco de sal fina. Cúrcuma, rájano, y jengibre, que este lo he hecho por aquí. Y el jengibre. Orégano,
a este fin un poquito de sal gorda. Luego al final, si hace falta más sal, pues se le echa. Y aquí pues esto lo voy a manejar bien. Y esto va a ir pues por aquí. Dejamos que esto se vaya calentando. Mientras vamos a cortar estas patatas. Y ahora pues voy a traer la tapa, porque claro, como es pequeña, pues la tapa a lo mejor no. Vamos a ir probando. Bien, de momento va perfecto. Entonces ahora el puerro, solo guisando así. Y ahora, esta pastilla está eso por aquí encima. Bien. Entonces ya tenemos todo. Quizás esta patata que me ha sobrado a lo mejor podría ser que entrara también. Vamos a ver. Este aquí. Este aquí. Este aquí también. Y este aquí. ¡Oh! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! Y quizá también el clavacín, ¿por qué no? A ver el clavacín aquí. ¡Oh! Sigue siendo fenómeno. ¡Oh! Y yo mismo me podía imaginar hoy que ahí iba a entrar todo lo que ha entrado. Bueno, pues ustedes ya más o menos ya han visto lo que hay. Perdonen por ese trabajo, porque es que yo no tengo quien me grabe, entonces me tengo que grabar yo
y todo lo tengo que hacer yo, vamos. Menos cortar las cosas, algunas cosas que rallar el tomate como hace mi mujer y demás, pero bueno. Pues entonces, ya vamos a esperar a que esto empiece a hervir, cuando empiece a salir un poco de vapor por los lados. Entonces bajamos el fuego y lo vamos a tener una hora. ¿Por qué? Porque son pulpos. Y aunque vengan cocidos, los pulpos suelen ser un poco duros. Así que nos vemos dentro de una hora más. Bueno, amigos, pues ha pasado ya 45 minutos y vamos a darle un vistazo porque podría ser, ¿no? Bueno, pues sí, señor, esto ya está listo. Aquí. El fuego ya lo podemos apagar. Y aquí les presento el pulpo a la moruna. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser emplatarlo. Pues lo dicho, vamos a emplatar. Vamos a ir poniendo una patata. Calabacín, calabaza, zanahoria y puerro, otra patata más, otra patatita más, y ahora vamos a intentar sacar la pata de bulbo. Aquí tenemos una. ¡Oh, está fenómeno! Y ahora vamos a sacar salsita. Bueno, con esta es suficiente. Bueno, señores, aquí tienen ustedes un plato, la cazuela hecha y un poco de salsa. Espero que les haya gustado y créanme, yo ya lo he probado. Está delicioso. Pues nada, hasta el próximo vídeo y dedito para arriba y suscríbanse, por favor. Gracias. Y envíenme recetas de ustedes que yo las haga. Gracias.